Cada mes de octubre en el municipio de Ocaña se desarrolla el Día Sin Carro y Sin Motocicleta como una forma de aportarle al medio ambiente para que la comunidad utilice los medios alternativos y también utilizar el medio de transporte público que funciona en el municipio. Noticias TV Norte estuvo acompañando esta jornada. Con lluvia inició muy temprano el Día Sin Carro y Sin Moto en Ocaña. La mayoría de los ciudadanos utilizaron el transporte público para desplazarse hacia sus lugares de trabajo o hacer diligencias, mientras que otros prefirieron caminar o utilizar bicicletas. Secretaría de Movilidad y Tránsito, junto con la Policía Nacional, realizaron controles en varios puntos del centro de la ciudad para verificar el cumplimiento de esta medida. La verdad que es un día satisfactorio, estamos viendo muy poco movimiento vehicular. La verdad que el comportamiento ciudadano es muy importante en estos días. Encontramos que la Policía de Carreteras, la UNIR, nos está acompañando con la Policía de Tránsito. Esto es un apoyo institucional de parte de la Policía Nacional, a la cual quiero agradecer. Y estamos todos los funcionarios de la Secretaría, pues en este punto, hoy nos está acompañando la lluvia en la mañana, pero estamos esperando a aquellas personas que quieren sacar su bicicleta para darle un punto de hidratación aquí en la zona céntrica, y dando también información sobre todo el tema de la Secretaría de Movilidad y Tránsito. Y las empresas están funcionando con el GPS y esto nos va a permitir a nosotros pues medir cómo está el despacho y la organización de las mismas. La verdad que es un día muy importante para el ambiente y esta medida se está haciendo aquí en la ciudad, pero siempre en todas las partes del país se está también promulgando un día de sin movilidad. Este día se creó con la intención de darle un respiro al planeta, donde entidades ambientales como Corponor, la Unidad Técnica Ambiental y profesionales de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y su Laboratorio de Calidad Ambiental aprovechan para hacer estudios de mediciones de presión sonora y calidad del aire y tomar luego los correctivos correspondientes. Para poder una vez más expresarle a la comunidad ocañera sobre los decibeles que se generan en este día. Naturalmente bajan notablemente porque Ocaña tiene un alto tráfico, tiene un parque automotor bastante alto, sobre todo en motocicletas, vehículos y vehículos foráneos que entran diariamente aquí al municipio de Ocaña. Desde luego la administración ha adoptado medidas como el pico y placa, pero yo creo que deberíamos reunirnos para aumentar estas medidas debido a que hay mucha congestión vial. Y eso ayuda, sobre todo en las horas pico, a la presión sonora, que sea bastante alta. Siempre hemos notado que hay una diferencia de 10, 15 decibeles con respecto a la norma. Un día como tal se debe generar 70 decibeles de ruido ambiental y puede subir a 80, 85, hasta 100 decibeles. Material particulado generado por la combustión de los vehículos también es analizado por parte del Laboratorio de Calidad del Aire de la Universidad y poder hacer así una comparación con estudios de años anteriores. Es hacer un análisis de concentración de partículas que pueden ser, que son las causantes de enfermedades respiratorias acá en la ciudad de Ocaña. Y de igual forma vamos a hacer los análisis de ruido en unos puntos críticos de la misma ciudad, específicamente en la zona centro comercial o en el parque 29 de mayo de la respectiva ciudad. El apoyo que le vamos a dar a las autoridades competentes pues hacer las respectivas mediciones, hacer sus análisis y entregar los reportes para que de ahí en adelante ellos observen las diferencias y tomen las respectivas medidas que se deban tomar, ¿no? Esto normalmente nosotros lo hacemos o siempre lo hacemos desde la universidad. Yo creo que ya la comunidad ocañera ha conocido que la universidad ha estado presente en las dichas mediciones y que tiempos atrás pues hemos notado una reducción de ruido, más que todo en estos puntos críticos. Sin embargo, en algunas ocasiones el material particulado no ha disminuido. Desde hace varios años, cada mes de octubre en Ocaña se realiza el Día Sin Carro y Sin Moto y por supuesto las entidades ambientales respaldan estas iniciativas. Bueno, se cumple una jornada más del Día Sin Carro en el municipio de Ocañas, así como desde la Unidad Técnica Ambiental, en compañía de la Autoridad Ambiental Corponor y Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, venimos adelantando este importante proceso con el fin de poder mitigar, digamos, todo este tipo de acciones que generan frente a la contaminación, tanto por ruido y como material particulado. Es así como nosotros adelantamos este proceso para evolucionar como ciudad. Recordemos que Colombia hace parte de los acuerdos de París y en la COP21 se llegó a los compromisos de bajar los gases de efecto invernadero hacia 2030. Y Ocaña no puede ser ajena a este tipo de acciones. Por eso nosotros, por parte del gobierno municipal, venimos adelantando este proceso para poder ayudar también en estas pequeñas acciones locales que cumplen para repercutir a nivel global. Un día que beneficia también al gremio de transporte público, donde habilitó varias rutas con el fin de que la ciudadanía se pudiera transportar sin ningún contratiempo.
Recordemos que este es un sector que se ha visto seriamente afectado por el incremento del transporte informal. Estamos apenas empezando y por la cuestión de ahora es que se ve la gente más o menos que están saliendo, porque temprano soledad. Hay más seguridad de todo con el transporte público, porque nosotros contamos con los seguros al día, todos los vehículos de transporte público. El día del servicio público está trabajando perfectamente, están todas las rutas, los pasajeros no se pueden quejar, ha habido bastante movilización de los vehículos y el trabajo se está prestando. El trabajo del día sin carro y sin moto es muy bueno porque la contaminación ambiental ha disminuido, la polución de los carros y tanto los ruidos de las motos también, que hay mucho control hoy. Pero sería muy bueno implementar eso todos los meses. Es un beneficio para la sociedad. Se volvió a la Ocaña de antes, donde se caminaba con tranquilidad. Así manifestaron algunos ocañeros. Pues un grato recuerdo cuando en Ocaña no existían carros. Antes de la ley de frontera, aquí en Ocaña había 3, 4, 5 carritos particulares y una bonita flota de servicio público. Ahora estoy recordando esos gratos tiempos en que Ocaña disfrutaba de buen clima, no contaminación. Así que ojalá este día sin carro fuera una ley orgánica permanente, que no hubiese carros nunca más, para que Ocaña y nadie en la tierra se contamine más, y así salvemos el planeta. Me parece extraordinario, me gusta porque bueno, así hay más amplitud para que, y los conductores, los de taxi y los buses tienen tiempo para poder económicamente. Ocaña es un municipio que ha crecido en habitantes, los mismos que deben tener más conciencia en el cuidado del medio ambiente todos los días del año.